que dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. Ay. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que hable más de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre iguanas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Diálogos entre iguanas. Oigan, qué gusto saludarlos. Y el iguano, este lunes. Y el iguano que nos apoya el día de hoy. Es iguanas y un iguano. Un iguano muy guapo. Por cierto, se está promocionando, si usted sabe. Ahí, por favor, no, Twitter no tenemos. En YouTube, en Facebook, en TikTok y en todas nuestras redes sociales. Ahí sí. Por favor, ahí, fans. Aquí ahí está se puede. Gil. En mi red, yo los puedo todos. Yo los puedo todos. Yo bueno. Los puedo todos. Yo lo puedo todo. Sí. Perdón, yo lo puedo todo. Y aquí estamos. Su servidora Mona Mezquita, así en mis redes sociales. Un gusto de estar con ustedes otra vez en nuestra cita de cada lunes de las 4 de la tarde. Ya con la sobremesa del cafecito así y es. Ellos comiendo. Presente. Yo soy Gilberto Ochoa, el invitado... Co-conductor. Me da mucho gusto estar aquí otra vez. Y yo soy Elena Aguinaga, con el gusto de estar con ustedes, como cada tardecita de lunes, y pues con programas y temas interesantes. Y juntos somos flans. Te conocí en un bazar. No, bueno, ¿ya vieron nuestra escenografía? Aquí sí. Le agradecemos a nuestra productora Bere, que nos trajo presumimos, al hangar toda la silla. ¿Ya vio el avión? Internacional de México. No nos dé el avión, traemos al avión, aquí ajá, está. Exacto. Nos trajeron al hangar porque ya se va a dar la idea de quién es el invitado de hoy. Bueno, no quién porque se lo vamos a presentar, pero de qué se trata el tema de nuestro invitado de hoy. Así. Y es el aeropuerto Benito Juárez, no hay life. Sí, el otro aquí no. Aquí cerquitas. No, no funciona. Sí. Oye, todavía no conozco ese. ¿No? Yo sí. ¿Estará bonito? Ah, está bien, pero pues no llega nadie. Ah, está solo. Solo ¿está con solito? Su soledad. Solo ni con hablar. Su soledad. Bueno, pues hablaremos de aviones, de vuelos, de... Así es. De hecho, vamos a ver una pequeña cápsula. No se vaya a volar. Espérese no, con nosotros. No nos dé el avión, espérese. No se ha volado. Exacto. Los viajes de larga distancia en la actualidad se realizan en avión, y aunque se trata de un medio de transporte masivo, pocos piensan en las personas tras los controles que se encargan de llevar a los pasajeros a salvo a su destino. Este papel lo cumplen los pilotos y son personas con grandes habilidades. ¿Quieres conocerlas? Entonces quédate con nosotros, porque hoy te contamos más sobre esta profesión que, al igual que cualquier otra, requiere dedicación, esfuerzo y estudios. ¿A ustedes cómo les va con las alturas y con los vuelos? A mí me encanta viajar en avión, aparte que nos encanta la pata de perro, uh-huh. ¿Verdad? Pero se me hace muy emocionante cuando es viajar en avión. De entrada se me hace increíble y son de las cosas que, bueno, no nos dedicamos a ello y no me he puesto a estudiar cómo es que un artefacto tan enorme uh-huh. puede estar en el cielo. Sí, ¿no? Que fue la conquista ajá. justamente del aire. Yo sí. creo que mucha gente, imagínense, soñaba con volar. Sí. Y nosotros ya lo vemos así como... O sea, bueno, ya normalizado, sí, pero sí. Eso es wow. Más normal, como ajá. dices, como si no dejas un carro dormirte, y pero... El carro va caminando y te ajá. lleva a no sé dónde, también el avión te subes y... Sí. Pues te va a llevar, o sea, ya das por hecho que te va a llevar, no te pones a pensar y... Ay, bueno, a ver si se levanta. Necesita tanta fuerza, eso. Tanto impulso y no. En cuestión del coche, pues dices, ah, bueno... Te hace la lógica en la física humana o entendible, el motor lo enciende, se hace que los engranes se muevan, de lo que sea, y se mueven las ruedas. Pero hasta ahora ya nos explicará nuestro invitado que solo es una pieza muy pequeña del avión que es lo que hace que, aparte de la fuerza que lleva por los motores y la velocidad, uh-huh. el impulso para que se eleve. Uh-huh. Y una cosota así dices, wow. Sí, no me digas eso. Una avión, la pieza pequeña funciona. Yo y si quiero. Se y si se queda huele. Y si vamos en el mar vas a decir, ¿dónde están las cosas pequeñas? A mí sí me da más pánico eso bien. Del mar sí. Aunque yo sé que la lógica es que hay en el mar dijeran, bueno, no importa porque caes en el agua. Para mí caer en el mar sería así sí, como el tiburón. No. Exacto. El tiburón, como que saldría el mar para mí decir, ¡ay! En el mar no. Las ventosas, los pulpos también. Ajá, bueno, sí. Realmente sería en cualquier lado, pero a lo mejor en los temores, por ejemplo, de yo de morir ahogada, pues es lo que un me da cosa. Un banco de aguas malas. Esas, imagínate. Yo prefiero así un trancazote de jalón. 300 aguas malas. Ya me salvé del avionazo, pero oh cielo.
Estás flotando y ¡ah, me arde! Ay, sí. Bueno, preferiría así como que el zapetón de cajón, pero realmente nos preocupamos por eso y hay gente que tiene fobia y pánico estar en un avión. Pero realmente en estadísticas es muy, muy pequeño el porcentaje, la probabilidad. Es que hay gente que... Los que tienen como ataques de ansiedad y estas cosas, que en un avión como que se las detona porque se sienten entre encerrados y entre, esa como, sí, como cierta claustrofobia, pero es más bien por la ansiedad. Yo tengo amigas, pues, que vuelan con pastillita, ¿eh? O sea, de que dicen... ¿Y le compran su lugar a la pastillita? ¿Te vendé? Señorita, no me la voy a aplastar. Cuando la necesite la tomaré. Mi amiga. No, de veras que se van, pues sí, con algo para ir medio dormidas y medio así. Porque todo implica, yo por ejemplo pienso que no podría ser azafata porque como yo luego me mareo con ciertos viajes, como que tienes que ir de pie, volteando para adentro y todo, entonces como que creo que no todo el tiempo puedo hacer eso. Yo tampoco podría ser azafata porque luego se iban a ver las piernas peludas y implicaba muchas cosas. Entonces, no. Creo que no se verá no tan atractivo. Un chongo, pero hay azafatas. Claro. No, una azafata pero bueno, pelona. Están los turbantes y las pantimedias y la depilación láser. Gracias. Okay. Sí, eso puedes hacer. Pero bueno, a mí fíjate que sí, yo de chica, más chica, yo sé que me veo chica, pero más chica, se me antojaba ser azafata. Sí. Mucho, mucho. Pero realmente nunca supe en dónde tenías que ir a prepararte para poder ser azafata. Pero es algo que me gusta porque viajar, el darle la atención al cliente, etcétera. Mi bachillerato fue de administración de empresas turísticas, entonces es como el servicio, alimentos y bebidas. Pero también ahora que ya viajas o ves películas cuando hay circunstancias complicadas, sí debe de tener... Uno, físicamente, esa parte de que no le dé el váguido por el mareo y demás. Sí. Y otra, paciencia en cuestión de servicio al cliente. Y también una capacitación debe ser psicológica para cuando hay alguien con ansiedad, para cuando un niño se pone intenso. O para cuando hay alguna situación de peligro. Que sí sea complicado. O lo que decíamos ahorita, una simple turbulencia. Y controla a la gente. Claro, no todo que diga, se cálmese, controla. Señora. Sí. Sus cachetadas bajo pacha. Los tiras, ¿no? A veces es necesario. Un niño berrinchudo, déjalo amarro, déjalo. Sí. Lo voy a llevar al baño, señora. Y una caja. Almohadas. Fíjense que. Ya no nos da la. Fuimos al Foro Go que organiza COFOSE y está Katia es Echezarreta, no sé si lo dije bien su apellido, que es la astronauta mexicana. Y ella estaba contando que ella se entrenó para que se le quitaran los mareos, porque dice que ella salían de viaje con su familia con su casa. El carro y que todo, dice, tanto ella como sus hermanos vomitaban, ¿no? O sea, invariablemente. Sí, entonces dijo, ¿cómo quiero subirme a una nave espacial y voy a hacer una vomitona? Claro. Entonces, se estuvo entrenando para no sentir mareos. Pues entonces, como en todo, como el control mental y practicarlo, si era su intención. Porque hay quien te dice, no, yo no podría ser astronauta o no podría hacer esto porque me mareo. Ella en su intención de hacerlo, se puede trabajar, entonces, más en astronauta. ¿Qué tal? Y además, sí, porque vas como de cabeza, ¿verdad? No es precisamente que siempre estés así sentadito como nosotros en el avión. Claro. ¿No? Es como Y aquí hablando del viaje y todo, les ha de pasar que, bueno, el capitán del vuelo, mito, realidad, vamos a verlo. Pero que siempre se te hacen así como que, wow, ahí va el piloto, wow, su equipo, las azafatas, y pasan todos uniformaditos con su maldita caminando, y así, te puedes quedar parado así. A sí, verlos imponen. Sí, es una imagen padre. Y aunque para ellos puede decir, bueno, ya ellos te deben decir, es como manejar un coche con sus diferencias, por supuesto, pero para ti se te hace tan trascendental porque llevan sobre su conocimiento, exclusivo también, el que llevan toda la responsabilidad de las vidas en las que van en el avión, pero bueno, también deben de tener todos sus dispositivos de seguridad de los mismos vuelos. Sí. O puede ser como cuando llega Paco Stanley, Mayito, las edecanes. Y todo, algo así. Pero sí, se impone, ¿no? No, la misma sensación, no creo. Ahí seguramente, pónganos en las redes sociales, en nuestro muro, si alguna vez a ustedes se les antojó ser piloto, o azafata, o pilota, porque también no es pilota, piloto mujer. O si se les antojó el piloto. También. Puede ser. Puede ser. También pongan o la azafata.
Sí, se le antojó la azafata, sí, pero señora, también. No la dejó. ¿Y dices pues, que ya te tocó, claro, a ti turbulencias, entonces? Sí, una vez una turbulencia, uh-huh, entonces íbamos, me gusta mucho fijarme en la gente, entonces esa vez como que dije, qué fijadito, mi punto de referencia, la azafata, y dije, ya valimos, porque iba con una cara así como de desencajada, como que... Esto no, la no turbulencia es pasado, está fuerte. No es normal. Ajá. Y así, chin, y ya se sentó en un sillón. Se amarró. Pasó, gracias, ajá, a Dios. Ay, qué pasó bueno. Ya. A mí me ha tocado dos veces, una en un vuelo largo, o sea, que yo creo que sí estábamos exacto como a mitad del mar. Ahí sí. Cuando saltaste el charco. Cuando salté el charco, exacto. Y ahí sí te dan, bueno, no lo piensas, estás como en otro rollo. Pero cuando está la turbulencia, dices, si pasa aquí. ¿En dónde estaremos? Porque exacto. Porque sí, no sabes el tiburón que te va a comer, habla inglés o español. No, exacto, no sabes si te puedes comunicar con él. Es español de Inglaterra. Sobre todo que sabes que no estás como cerca de ningún lado, ¿no? Sí. Así como que dices, ¿dónde estaremos? Y sobre si estamos en las coordenadas, tal. Un buen rato, ¿no? Pero... otra vez me tocó y se sintió peor en un avión más chiquito que iba a ver a Mari Carmen, a Omaha. Ajá. Entonces, de Chicago a Omaha, volamos en uno pues más chiquito, sí, un camión, un avión pollero. Avión pollero. Sí. Y entonces... pues como que se está desarmando. Sí, la turbulencia sí se sentía más feita porque sí, pues, el avión no tiene la misma... igual que soporte, un carro, ¿no? No es lo mismo que como traigas la estabilidad, un bolchito, diría, a que traigas un carro que tiene la llanta ancha. Un Mini Cooper, por ejemplo. Un Lamborghini. Yo no he vivido, o no lo sé, como tal la turbulencia. Uh-huh. Yo, en algunos momentos cuando he ido en el vuelo, sientes, digo yo, obviamente no es así, pero como si hubiera baches, ¿verdad?, en el camino, y entonces salta, uh-huh, como sientes en un coche cuando hay baches. Uh-huh. Entonces, ese movimiento abrupto, ¿es la turbulencia? Sí. Sí. Ah, pero me ha tocado leve, nada, ¿sí?, que me espante, gracias a Dios. Entonces, que pasa rápido, ¿no? Si pasa rápido, sí, pues como que no. Fue un ratito tanto, nada más. Que el avión como que va como te va esquiando, así. Ajá, como ándale, horas, como que hiciera... pero de repente, pues ya es... Uh-huh. Sale y wow. No, me tocó solo un ratito y creo que esa vez estaba lloviendo, había también ¿cómo se llama? Tormenta eléctrica. Uh-huh. Y se podía ver por las ventanas, ya era de noche y se sentía un poquito eso, pero nada que me, solo fue emocionante, pero nada como preocupante. Mm. Incluso no tuvieron diferente, que sentarse las azafatas ni claro, nada de eso. Pero tengo una amiguita que en algún momento ya decía que sintió que iba a morir. Dijo, no, ya, aquí sí, ya valió, como dijo Gil. Ya la 124 está al lado del 14. Y exacto, y dijo, 32. Yo ya estaba a la altura del baño. Que la turbulencia era tal que ella dijo, ya okay, aquí nos vamos a morir. Empezó a pensar en su hijo, que en ese momento solo tenía un hijo, ahora tiene una nena, y todos así que les dijeron las azafatas en posición de agacharse y poner la cabeza entre las piernas. Sí, así de... exacto, así sí fue fuerte, pero afortunadamente pasó esa turbulencia intensa y ya se estabilizó todo. Y llegaron a su destino. Agarren sus cines por si para identificar los cuerpos. Si están por ahí sus choninos, agárrenlos, vuélvaselos a poner y todo lo demás. No, nunca me ha pasado, gracias a Dios. Pero bueno, sí es un medio de transporte uh-huh, excepcional, sí, increíble, maravilloso. Uh-huh. Y que dices, wow, a la gente que no le ha tocado. De transporte de muchas cosas, porque decíamos también lo usan para fumigar, ¿no? Claro. En avionetas o en aviones pequeños, porque ya me dijeron que las avionetas como que no existen. ok. ¿Verdad? Pero para fumigar, para hacer publicidad o para hacer traslados más en corto, cortos, ¿no? Sí. O para aventarse el paracaídas. Ahora también, que Adrianita se va a ir al paracaídas. Ay, que nos pues mande su video para ver cómo así, se... en algo más nervio, pequeño y vámonos para abajo, ¿no? Y ahora la diferencia, supongo, ya nos lo indicará el invitado, uh-huh, la diferencia del avión o, por ejemplo, la avioneta para, no sé, que se utiliza para aventarte el paracaídas, pues llegan hasta cierta altura porque tienen la puerta abierta, uh-huh, y ya un vuelo comercial de los que te vas a otra, sí, ciudad, ¿no? La altura no es la tal... que no hay posibilidad de eso, ¿verdad? Puede. Si no, te explotas ahí tú mismo. Pero está padre. Déjenme presumirles aquí. No se quiso quedar atrás Gil. Y vean, se trajo su termo acá todo cute. Dije que no me opaquen las iguanas. No. ¿Qué tal? De todos modos, eres el iguano, no te preocupes. Ajá. Salud. Sí, salud. Salud. Salud también ahí en casa con lo que estén tomando. Salud. Ya quebró el día, entonces puede ser cualquier bebida. Cualquiera. Si su café trae piquete, pues bueno. Exacto. Y bueno, ¿cuánto es el tiempo más largo que han tenido de un viaje en avión? Pues yo ese como de Europa, que sí te avientas toda, pues todo, no me acuerdo. ¿Todo un día?
no me acuerdo cuándo me, no me acuerdo si volé en la mañana o en la noche. En la noche. Pero yo llegué allá y ya estaba de, pero cuando llegaste ya era de día. Sí. Y aparte también es ese cambio, ¿verdad? Es el cambio de horario, de todas maneras. Pero es que no me acuerdo si me tocó esta última así como de ida o como, no me acuerdo si me tocó, creo que de ida sí fue de día y de regreso fue como tarde-noche. Tarde-noche. ¿Tú, Gil? ¿Y fue como 18 o 24 horas? ¿Unas 15 horas? Sí, como 15. Okay. Yo como 2 de 6 en el mismo día, como 2 de 3, como 6 horas. Dos vuelos de 3. Dos vuelos de 3, sí. Yo creo que fueron, fue a Argentina, también fueron 2 vuelos, uno a Chile y de Chile a Argentina, pero el primero fue el más largo y también fue hace tanto tiempo que no me acuerdo. En el 2012, tal vez 6 u 8 horas, no me acuerdo. Pero sí, un buen rato y emocionante porque siempre había ido en vuelos que solo tienen 2 filas de 2. 3 pasillo, 3. Ajá. Y en ese 9. Eran, yo me tocó en medio, que en medio habíamos, creo que eran 4, y luego 3 de un lado y 3 del otro, entonces eran 10 lugares. Estaba grande, yo me sentí emocionada, pero me gusta mucho. Bueno, es que aparte, como dices, ya cuando vas a hablar de avión, pues hablas como que de otro tipo de emociones, ¿no? Porque vas a un viaje, vas como que comúnmente un trayecto padre, ¿no? Sí, algo que sí les he de contar. Empieza la aventura. A mí me encanta así como que llegas a un lugar y vas y te metes a todas partes para conocer todos los espacios de donde vas. Pero hasta la fecha, incluso en ese vuelo largo, por las razones que quieras, no conozco el baño de un avión. ¿En serio? No me dieron ganas, no me sentí ganas de ir al baño. Mónica. Aparte yo que me puedo dormir en cualquier lado, en el camión, en el avión. Sí, también sí me puedo dormir, pero dejar de ir al baño. Sí, no fui al baño, entonces hasta la fecha no conozco el baño de un avión. Es tu frustración, No, algún día lo conoceré, Iré. Vamos a trabajar en eso. ¿Ustedes se han entrado? Sí. ¿Es similar al del chiquito, autobús? Sí, claro. Pequeñito. ¿Así? Sí. Pero no sientes tanto como que te, así como en el camión que tienes que agarrar para atinarle y abrirle. Es que el avión tiene más estabilidad, ¿no? O sea, ya está volando y ya, cuando ya puedes ir al baño, pues es porque ya agarró vereda. Ya pasó. Oye, hay muchas anécdotas e historias interesantes que no las quiero adelantar para preguntárselas al invitado. Pero ¿alguna anécdota interesante que les haya tocado en algún vuelo? ¿Interesante? Chistosa, molesta. Por lo menos me tocó decir, ya sabes, típico que pues iba un bebé y yo, todo el camino, pues pobrecito bebé, llore. Dices, sí, quería como dormirme un rato porque tomé como a las 4 de la mañana y llegaba como a las 6. Dije, en el avión me duermo. ¿Y cuál? No se pudo. Sí. Ya sea que el que llora, el que te toca si estás así muy apretado en tu espacio. Ah, bueno, también. A mí me tocó el absurdo, sí. Bueno, yo lo veo como el absurdo porque en pandemia, para entrar a la sala, pues era deja el asiento de al lado a la sala de espera. Y luego en la fila también era la espera. Y a la hora del avión dije, pues no están se brincaron todos juntos. Los asientos, ¿verdad? O sea, estoy codo con codo con otras personas que no vienen conmigo, sí con el cubrebocas, pero dices, qué absurdo, ¿no? Sí. Bueno, también justificaban un poco con lo del aire lavado, pero pues bueno, ya lo comentaremos con nuestro invitado. Sí. Pues vamos a hacer una pausa para rezar con él, ¿les parece? Correcto. Bueno, pues ya estamos de regreso en Diálogos entre Iguanas y vamos a conocer un poco más de nuestro invitado. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia en el estudio de Francisco Castro, quien nos hablará de sus experiencias en el aire. ¡Bienvenido! Estamos de regreso y ya está con nosotros nuestro invitado Francisco Castro, capitán. ¡Capitán Castro! El gato, dice. El gato. El capitán Castro. El gato volador. El gato volador, sí. ¡Ay, sí! El gato volador. El gato volador, exactamente. Pues un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Paco, muchas gracias. Y pues que nos platiques primero, ¿cómo es que dijiste tú, yo quiero volar? Ajá. Te mandaron a volar. Me mandaron a volar, sí. Pues esto de la aviación es algo muy, muy interesante, muy padre. Y definitivamente para ser piloto tienes que nacer enfermo de aviación. Así, okay. Es algo sí, que... Sí, debe ser como intenso, que sí voy a hacer eso. Sí, y obviamente, pues, como va avanzando la vida, pues hay estímulos que te hacen ir buscando lo que quieres.
En mi caso en particular, bueno, pues primero, insisto, siempre me han gustado los aviones desde muy escuincle. Okay. Mi mamá cuenta que me ponía yo a dibujar aviones. ¿Ah, eran, sí? Aviones en la casa. Okay. Entonces, ¿llegaste a tener unos de los Lodela? Sí. De hecho, yo vivía ahí en Cortázar y ya no te los vendían. Entonces yo me echaba la pinta que no supiera a mamá y me venía aquí a una tienda que hay ahí en el centro, en el jardín. Para comprar tus avioncitos. Sí, me ponía a armarlos, pero era tan desesperado que pues hay muchos que lo hacen con mucha curia y va esta pinta. Ah, no, y rápido, ya, a volarlo. Le falta una pieza. Sí, no, ahí sí, que se quede. Entonces, ahí en Cortázar, en aquella época había muchísima aviación agrícola. Al oeste de Cortázar, como unos 4 kilómetros, pasa el canal Coria. Okay. Y ahí los fumigadores en esa época, de hecho había mucha aviación agrícola en esa época. El tema es de que lo que ahora se puede fumigar a mano y con piones, por el avance tecnológico de la agricultura, en esa época, y además se sembraba mucho trigo y cebada aquí. Bueno, eso sí, gracias a Dios que siembran cebada, ¿verdad? Sí, ajá, bendito sea Dios. Claro. Bendito cerveza. Salud, me acuerdo. Salud, sí, ah, sí, sí. Salud. Además, ya es hora. Sí. Entonces, yo me echaba la pinta. Me salía, sí, porque ahí cerca de la escuela primaria donde yo estaba, pues andaban los aviones fumigando los campos. Y pues yo me esperaba que saliéramos a recreo, pero yo me echaba la pinta, ya no regresaba. Ah, okay. Agarraba mi bicicletilla. ¿A dónde se fue el gato? ¿A dónde está el gato? Pues ya se fue el gato. ¿Y luego cuando empezaste así que dijiste, bueno, quiero pues, estudiar esto, cuando terminé la secundaria, a la militar de aviación, pero por mi problema de astigmatismo, patas salen. ¿Cómo? Sí. Ah, ¿cómo crees? Sí, entonces me regreso para Celaya. Sí, sí, es que ahí es 100% o nada. Sí. La vista. Y, de hecho, tenemos un amigo en común, el capitán Israel Cruz Durán, que él sí es piloto militar retirado. Y por ahí van a salir más, porque lo conoce. Sí, conoce de medicina. Sí. Entonces, me regreso ya aquí a Celaya, estudio en el tecnológico, administración de empresas y luego derecho. Y ya cuando empiezo a trabajar, porque obviamente pues es una carrera cara, sí, hay que decirlo. Y hasta que empiezo a trabajar, sí, hasta que empecé a trabajar me pude costear el curso. Ajá. Había en Querétaro, en esa época, en el aeropuerto viejo, había lo que era la Escuela Mexicana del Aire. Y casualmente, bueno, no casualmente, son las mismas iniciales que la Escuela Militar de Aviación. Esto porque el dueño, el director de esa escuela, era un piloto militar retirado, el capitán Francisco de Iturbide Magallón. Todos lo conocíamos como el capitán Magallón. Entonces, ahí es donde me saco ya la espina que traía. Sí, tengo que, yo tengo que ser piloto. Que sí, abuelo. Sí, y fue así como finalmente logré el sueño de ser mi piloto, pero pues ya viejo. Una pregunta, cuando te echabas la pinta para ir a ver los aviones de campo, ¿tuviste la oportunidad de que alguien te dejara subirte y no solo como tripulante, sino manejar? No, no operarlo. El avión fumigador es de una sola persona. No puede llevar a nadie. Pero sí, no me acuerdo cómo se llamaba ese piloto porque ya me conocían. Ahí viene el muchachillo de la bici y ahí yo me asomaba a la cabina y todo. Y no existía el aeropuerto que hay ahorita. Ajá. Aquí en el tecnológico, atrás del tecnológico, había una pista. Y ahí aterrizaban y entonces la primera experiencia fue de que pues órale, es muy clemente. Y ahí echo bola con el piloto y mi vuelo fue de Cortázar aquí. Ya ni me acuerdo cómo me regresé a Cortázar. ¿Pero subiste? Sí, ¿o fue ya después en la pinta? No, fue en la pinta, pero ya después pues desembucha. No podía yo con la bici. Incluso con la emoción de platicar. Sí. O sea, no era tan fácil quedarse callado. Pero digo, sí, como bien dices, es el hambre de ser, de volar. Sí. Porque pasaron tantos años y nunca perdiste la intención de decir, un día voy a conducir un avión. Sí, exactamente. Por eso te digo, tienes que nacer enfermo de aviación. Okay. Sí. Porque de otro modo, nosotros decimos, yo ahorita trabajo para una escuela, yo enseño a volar gente.
Y hay algo que... Yo nos... también te enseño fácil a mandar a volar gente. Sí, no, pero sí, por supuesto. A ver todo. Lo divertido es de que a veces llevan a niños que les dan su regalo, ajá, que cumplieron años o que pasaron de año, ¿sí? Entonces, les regalan un paseo que nosotros tenemos para el avión. Uh-huh. Entonces, ya subo al preferentemente ya mayores de 12 años, porque más chicos como que todavía no les... Y la aprecian. Ponen medio nerviosones. Entonces, yo despego el avión y ya, mira, así, ya, vuélalo. ¡Órale! Y ahí va el escuincle, así, todo, pues apanicado yo, ¿no? Pues yo, ¿qué voy a hacer ¿no? No, apanicado, ¿no? Pero estando, supongo yo, porque lo he visto en la tele, cuando ya están en vuelo, ya de ahí realmente, pues ya está arriba el avión, ya nada más es que no hagan movimientos abruptos, pero pueden mantener el... Sí, ¿cómo de se hecho, llama? El bastón o controles. Los controles, sí, y el bastón. Sí, de hecho, cuando va volando uno con copiloto, le dice tus controles, lo agarra el copiloto, y ya cuando el capitán dice mis controles, pues ya él lleva el mando. Entonces, ¿Y se mueve o cada quien tiene uno? Casi todos los aviones tienen dos mandos. Ah, ok. ¿Sí? Para que uno descanse. Ya me cansé. Sí. Pues en los aviones grandes pones el piloto automático y nomás vas viendo que la computadora haga lo que le pusiste a hacer. Yo he tenido esa curiosidad siempre. Sí. Si el piloto automático, ¿qué tan automático es? ¿Es así? ¿Se programa y ya no mete el mano? Mira, en la tecnología que hay ahora, de hecho tengo exalumnos que ya andan en aerolínea, de repente platicamos. Depende de la política de qué compañía estés volando, Viva, Volaris, etcétera. Pero normalmente los pilotos desde tierra hacen la programación de la ruta, a dónde van a ir y todo. Y así ya no despegan el avión. No, para que te pierdas está, pero muy prácticamente imposible. De los aviones que se han llegado a perder ya es así como un caso extraordinario. Sí, realmente. Sí, es algo Sí, es muy falló algo. Sí, prácticamente hubo un problema a bordo durante el vuelo. Entonces programas el avión y el avión va y los pilotos van monitoreando que efectivamente el avión vaya haciendo lo que le dijeron. Y incluso hacen la aproximación por instrumentos y todo, y el piloto automático le suelta el avión para que ellos lo aterricen. ¿Sí? Entonces, el piloto ya casi nada más despega y aterriza. Sí. Bueno, pero obviamente todo el tiempo del vuelo, sí tienen que ir muy pendientes de lo que va haciendo el avión. Sí, como cuando uno va soltando el carro, digamos, porque ya no tienes la presión de ir pensando en si le acelero o no le acelero. Pero pues, si tienes que ir viendo por ahí. Sí, tenerla un poco más. Sí. Sí, ahora. Sí, entonces, regresando ya había a lo de los. Aquí en Monterrey. Sí, regresando a los muchachillos. Despego el avión, le digo cómo le haga, le suelto los controles. Imagínate un muchachito de 12 años. No, que, ahora sí que se da vuelta. Dale tantita vuelta. ¿No? Sí. A ver, dale tantito. Mueve el bastón a la izquierda y ya ve que el avión se mueve. ¿Cómo se hace? Sí, entonces, no, pues bajan. Infectados de aviación. Exacto. Ahí ya están echados a perder. Porque ya quieren ser pilotos. Sí, ya quieren ser pilotos. Claro. Y le dicen, mamá, yo quiero ser piloto. Pues ya. Ya baja con otra. Ya se fregó el asunto. Pero sí, es ya. Un pleito, ¿no? O de plano decide sí, o le da el pánico y dice, sí, no, no quiero. Porque también me ha tocado. Bájeme. No, espérate. No, bájeme. Para abajo y se acabó. Sí, ya dice, ya. Esto no es para ti. Sí, de hecho. Este ya no. Sí, este no picó el anzuelo. Exacto. Sí, me acuerdo ahorita no que dices, descomponer. No, ya no. Sí, mucho tiempo volé yo paracaidismo aquí en Celaya. Y en una ocasión se subían en parejas. El tándem master con un alumno iban dos parejas. Sí. Entonces, se tira la primera, hago yo un 360 para volverme a acomodar. Y la segunda pareja era una señorita. Ajá. Y nomás dijo, no. Y el tandem master la quería obligar. Obviamente, el capitán a bordo es la máxima autoridad. Le dije, ¿sabes qué? Siéntense y nos bajamos. No, bajar. No vamos a estresarla. Sí. Y ya nos bajamos y sí, la señorita, muchas gracias, capitán, no sé qué. Pero sí, y es lo mismo. O sea, yo les digo a las personas que me preguntan de esos paseos que damos, ¿qué edad tiene? Y si lo pidió el niño. Ajá. ¿Sí? Claro. Que es importante porque luego es el sueño de los papás. Sí, ¿no? Exactamente. A veces es el sueño del papá, pero no del niño. Uh-huh. Entonces, si el jovencito dice, regálame esto,
tráetelo. Claro, claro. Pero si lo llevas a fuerza, a veces hacen una cosa que los llevan de sorpresa al aeropuerto y, órale, pues, sí, sí me subo. Pero y hay veces que dicen, niño. Sí. Claro, sí, es muy sí. importante. Y obviamente, pues, como no les digo, ya. ¿No va a ser un trauma después? Sí, se quedan traumados sí. para toda la vida. Sí, sí, el, sí. el pánico a las y, alturas. Sí, y en lugar de atraerlos hacia la aviación, pues los repeles. Los repeles claro. sí. Y dices, bueno, no vas a ser piloto, pero ya no puedes viajar a ningún lado porque le da miedo irse sí. de nadie. Y entonces tú, o sea, tienes dos carreras y luego pilotaje sí. también, pero te decidiste mejor irte por los pilotos. De hecho, durante mucho tiempo conjugaba las dos cosas. Ahorita ya defiende a los pilotos. Sí, sí, ya defiendo a los pilotos. Sí, mucho tiempo me la pasaba en los juzgados. Yo tenía una especialidad en derecho fiscal. Entonces me la pasaba en un despacho de aquí de Celaya, con un amigo, y conjuntaba las dos cosas. En la semana era abogado y el fin de semana piloto. Okay. Pero ya últimamente, bueno, pues llega a una edad como la que tengo ya, que pues vas soltando cosas y ahorita ya me dedico solamente 99.99% a la aviación, ¿verdad? Ay, y es muy padre porque yo de mucho tiempo estuve dando clases de derecho en la universidad y el dar clases a mí me gusta mucho. Entonces, enseñar derecho y enseñar aviación, pues se parecen tantito. Derecho. Sí, sí, te tienes que ir derecho. Pero el hacer que una persona que llega un día al aeropuerto con su uniforme de piloto privado, así con toda, con la maleta llena de ilusiones. Sí, toda la faramaya que vemos. Y que en su vida, hay jóvenes que quieren ser pilotos, pero en su vida se han atrapado un avión. Okay. ¿Sí? Entonces, llega un chavillo, un joven ya de más de 18 años, por supuesto, y lo trepas al avión, explicas la cabina y todo, y órale. Y lo ves cómo va evolucionando en el control del avión, en los virajes, que no se le cae, que no sube, que no baja, etcétera. Y lo empiezas posteriormente a enseñar a aterrizar, okay. ¿sí? Que haga sus patrones completitos y ya al final es algo, el 3, 2, 1, 3 millas, 2,000 revoluciones, recortas el motor y un punto de flaps. Y ya tienes el avioncito configurado para aterrizar. Okay. Y entonces, a la hora que empiezas a ver que ya después de 7, 8 horas, el chavo ya empieza a dominar esa parte, pues te sientes muy satisfecho. Claro. ¿Sí? Oye, ¿qué es de veras lo más complicado de aprender de la aviación? No, bueno, tú que lo ves ahorita con tus alumnos, ¿qué es lo que más cuesta trabajillo? El aterrizaje. Ah, sí. De hecho, en la parte de la formación, para piloto privado son 40 horas y para piloto comercial son 140 horas más, son 180 horas para piloto comercial. Para, sí, para poder... ¿Para tener licencia? Sí, con las primeras 40 horas puedes... eres sujeto a ser piloto privado, ¿sí? Entonces, cuando tú ves que ya el joven, este estudiante, por ahí de la hora 30, prácticamente ya lo dejas volar solo. Ya le sale, ¿sí? Ya no se atora. Ajá, y bueno, pues esa es la satisfacción de que, claro. bueno, ya llega con su licencia capitán, ya tengo mi licencia, sí. pues felicidades, ¿no? Ya en los vuelos así más grandes y comerciales hasta les aplauden, ¿no? Con el aterrizaje, sí. que hay aterrizajes Ay, que sí. son, que no se sienten, que son muy, exacto, muy, muy suaves. Obviamente ningún aterrizaje se parece a otro, ¿sí? Claro. Todo es muy... muy diferente porque incluso en una misma hora de práctica te cambió el viento, se puso de lado, exacto, hay turbulencia, está haciendo calor. Clima. Entonces, te decía yo de esas 40 horas, de las 40 horas de la formación básica de un piloto privado, 25 horas son toques aterrizar. Y despegues, estar practicando aterrizaje. Como cuando nosotros, de que estás en el estándar y acelera, frena, sí, acelera, frena. Sí, ahí te da. ¿Sí? Oye, dijiste algo interesante, bueno, que me llamó la atención, que dijiste que hacen sus trazos. El poste, o sus, cuando van a aterrizar. ¿Su patrón? Ah, patrón. Su patrón, eso. Sí, el patrón, sí. Entonces, no es que el avión se esté haciendo huella allá arriba, dando vueltas. No, está haciendo algo. Algo está haciendo que tiene que hacerse. Sí. Es normal. Sí, es normal. Es parte de... Y es parte de la formación porque tienes que aprender a respetar el tráfico. Sí, eso también se me hace tan... Sí.
Bueno, no complicado, no, yo no lo comprendo porque no vuelo, pero cuando dicen de repente por el clima y están sobrevolando varios que ya tenían que llegar ahí, ahí se pone como interesante. Sí. Que nos lo platiquen la siguiente. Sí. Sí, yo tengo una pregunta también. Vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos porque sí, hay mucho todavía que platicar. No se vaya. No, aquí quédese. No le vayan a cambiar. Pues ya volvimos, hay mucha pregunta. Muy bien. Sí, pues. Sí. Todavía. Muy interesante porque digo, no somos pilotos, pero siempre es un medio que se nos hace emocionante e interesante. Sí. ¿Y por qué esto y por qué el otro? Ajá. ¿Quién va primero? ¿Vas a preguntar? Tú. ¿Yo? Sí. Bueno, digo, aparte de, decías que el aterrizaje y el despegar, digo, obviamente es más difícil del aterrizaje porque cuando vas a despegar, pues todo el cielo es para ti y sales y no vas a chocar con nadie. Pero nos dirás en cuestión de tráfico, pero al aterrizar pues solamente es la pistita, ¿no? Que tiene cierta distancia y a veces puede que te toque una pista más pequeña según el aeropuerto o la zona donde te toque, por eso sea más difícil. Pero mejor síguele porque la otra pregunta va muy fuera del aterrizaje. Yo vi un video que no sé si sea cierto, o sea, de una película, o sea, o es de una película y se serio. De un avión que no puede aterrizar porque se le atoró el tren de aterrizaje. Entonces, no es el, no, la rueda de adelante, ¿cómo se llama? La rueda de nariz. Sí, la rueda de nariz. Entonces, no baja o no sé cómo está. El chiste es que no puede aterrizar porque no bajó y va bajando y una camioneta se pone por abajo y así es. Para todo un show. Oye. Yo digo que es película, pero alguien me decía que no. Es que mira, yo también vi ese video y sí está muy... ¿Truqueado? Fantasioso. Muy fantasioso, esa es la palabra. Sí, es sumamente complicado meter otro vehículo a la pista. Además, es altamente peligroso. Sí. De hecho, las velocidades, ponerlo a la par debe ser difícil. De hecho, es preferible, y ha pasado, y eso ha habido muchos casos, que se colapse el tren de nariz. Y entonces, de hecho, el piloto, la tripulación, tiene unos indicadores de las luces del tren, a la hora que ya vienes en el procedimiento para bajar, tren abajo, 10 grados de flaps. Entonces, se oye el ruido y el copiloto decir, en transición, sí, está bajando. En transición. Y ya cuando se prenden las tres luces verdes, le dice al capitán, tren asegurado. ¿Sí? En transición y tren asegurado. Pero si alguna de las luces no prende, es que hay un problema con esa rueda. Y no está entonces, bajando. Si no bajan la rueda de nariz, pueden hacer incluso, aunque se espante la gente, pues una maniobra fuerte para hacer este cagaje. En otros aviones... Para subir un poco, que no caigan las de atrás. Sí, luego, es que debe de caer siempre las de atrás. Sí, okay. Debes de caer siempre con el tren principal. Sí, entonces, en otro tipo de aviones... Hay un sistema hidráulico que cuando te falla el automático del tren, el tren de nariz. ¿Sí? Lo puedes bajar con un movimiento hidráulico. Oye, ¿te han tocado aterrizajes de emergencias? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo fue? Cuéntanos. Bueno, bonito no. Tuve un accidente, perdón. Mira, me acuerdo que una vez... Venía yo en un Cessna, venía de Aguascalientes. Uh-huh. Yo le hacía un trabajo a una empresa que tiene unos gasoductos. Uh-huh. Entonces, con unos ingenieros revisábamos el derecho de vía del gasoducto de aquí de Salamanca hasta de Valtierrilla, cerca de Salamanca, hasta la Nissan en Aguascalientes. ¿Venías con gente entonces? Traía un ingeniero de la empresa a bordo, porque él era el que se encargaba de, a ver, espérate, aquí alguien ya se metió el derecho de vía, deja, toma una foto y así andamos. Entonces llegamos hasta Aguascalientes, recargamos combustible y nos regresamos. Obviamente siempre sujeto al tráfico de Aguascalientes, de León y luego de aquí en Celaya. Ya pasamos León, ya me dijo control de vuelo que ya cambiara con Celaya y estaba fuera de su área de control, estaba 10 millas fuera. Ahí venimos. Y sobre Irapuato, veo yo que la presión del aceite se empieza a bajar y de repente, ¡pum!, aceite. Entonces, sí, ¿salpicado al sí, todo el plexiglas, sí, el parabrisas, todo así con aceite. Y me dice el ingeniero, capitán, ¿nos regresamos a León? No. ¿Llegamos a Celaya? No. ¿Qué hacemos? Pues déjame ver. Entonces, empiezo. Empiezo yo a buscar. Porque obviamente yo sabía que con esa fuga de aceite, en minutos
se iba a amarrar el motor, uh-huh, como ya una vez sucedió, uh-huh, pero esa es otra historia. Okay. Entonces, empiezo yo a voltear y veo la pista, uh-huh, que está en el cuartel de Irapuato. Okay. Es una pista militar, dije, okay, con permiso. Ahí les voy. Y me metí. Uh-huh. Entonces, ¿y ellos en ese momento...? Preguntan, ¿su torre de control está siempre activa como para avisarles? No me dio tiempo ni, no me dio tiempo ni de llamar. Sí, afortunadamente el tráfico de la pista de la zona militar de ahí de Irapuato tiene muy poco tráfico y normalmente son helicópteros los que bajan. Los que salen. Entonces, ahí era emergencia, bajarle. Claro. Entonces, aterrizo yo. Todavía el avioncito tan noble que me dejó todavía chance de acomodarlo y todavía no pagaba yo y ya estaban ahí los soldados. Ahí claro, estuvo divertido. ¿Qué hacen aquí? ¿No? Sí, agárrenlo. Entonces, venía, gato. Sí, venía un sargento y con un cabo, pero el uniforme verde de uh-huh, los blindados. Ajá. No, pues casi me quería... comer Lichara vivo ahí, el sargento. ¿Qué? ¿Por qué se bajaba? ¿Qué no es qué? Y yo todavía apenas agarrando aire. ¿Sí? ¿Pasando el susto? Sí. Pues está un bolillo y ahorita sí. Y entonces veo que viene un carrito azul con números blancos. Ya ese es aéreo. Ya ahí estuvo. Ya conozco bueno. Esa parte. Sí. Entonces veo que baja un mayor y un teniente coronel. Y me dicen, mayor, ¿qué le pasó, capitán? Le digo, pues me tuve que bajar. Y el otro que se moría de rabioso, ¿no? Y le grita. El otro cuidando su terreno y el sí, otro, sí, pues es que de aéreos a aéreos, claro, entre aéreos, pues había sí, entendimiento. Y sí, le dije, firme, se bajó el capitán, es por una emergencia, ¿que no está viendo el avión? Uh-huh. Y, señora. Sí, casi, casi. Y entonces, pues ya fuimos al cuartel, le dieron parte al general y ya les dijo el general, pues lo que ocupa el capitán, Y ya a la mañana siguiente, como dicen en los cuentos, ya fue un mecánico, arregló la falla. Y vámonos otra vez. ¿Y el ingeniero? Pues le dio. No, es eso que me acuerdo muy bien de él. Jerry se fue a Canadá, dejó de trabajar en esa empresa, se fue a Canadá. Pues nos hicimos muy buenos cuates. Pues sí, pero casaron. Ya valimos. Pues yo creo que sí. Porque sí, es que en ese momento sí, El susto. El susto. Gracias a Dios, me tocó en esa parte. Ajá. Y estaba la pista y el avión tuvo la potencia para alcanzar a llegar. Claro. Y todo lo que implica... todo, pero además la expertise, sí, ¿no? Sí. El que te guste la aviación y decir, supongo, aparte llevan conocimiento o aprendizaje sobre qué pasa si el aceite, los motores. Sí, este, sí, no, como por ejemplo, yo manejo un coche, pero no soy mecánico, pero sí puedo manejar un coche. Uh-huh. En un avión no, en un avión sí deben de conocer también parte de su mecánica. De hecho, para saber dentro qué de hacer la formación... tanto comercial como a los privados, llevamos curso de aeronaves y motores. Entonces, aunque no seas mecánico de aviación, sí, pero tienes que hablar el mismo idioma, claro, del mecánico para decir, oye, pasó esto y esto, esto, yo creo que es esto, otro, a ver, búscale. Sí, sí. Oye, dicen, ¿qué sentiste? ¿O qué tronó? ¿Qué oíste? Que no sé qué, exacto. Claro. Mira, otro que estuvo divertidísimo. Okay. Gracias. Sí. Y como el gato tiene 7 vidas. Sí, exactamente. Abusa. En una ocasión le volaba yo a un empresario de Celaya un Cessna 210. Uh-huh. Es un monomotor de 6 plazas. Y uno de sus socios lo tenía que llevar a Zihuatanejo. Iba de vacaciones, ¿no? Vámonos, vámonos. Casualmente, este amigo le dicen el perro, entonces iba el perro y el gato. Adelante. Junto. Y ahí íbamos cotorreando, ¿no? Y ya hice yo las pruebas que hay que hacer antes de despegar y todo. Afortunadamente, mi amigo ya venía en modo playa. Me refiero que ya venía en chanclas y shorts. Yo dije, relajado. Sí. Además. Venía, bueno, no chanclas. Yo recomiendo siempre que la gente lleve cuando menos tenis. Las chanclas, claro. Si tienes que salir rápido del avión, te haces bolas. Se atoras. Sí, de hecho, nota al margen, ya parezco abogado. ocasión, llega un chavo al que le daba clases, llega en chanclas y en shorts. Le digo, ¿sabes qué? No, si quieres, vente en mezclilla, pero ponte tenis, con chanclas no, y para atrás. Claro. Entonces, este amigo, el perro, ajá, ya venía en modo playa,
despego yo, toda la potencia del avión, tren arriba, y empiezo a dar vuelta hacia el sur. Uh-huh. Y me dice, oye, gato, algo está tirando. Entonces, del lado del que él va, uh-huh, va el reservorio del hidráulico del tren. Okay. Y dije yo, chin, el hidráulico. Y uh-huh, y me dice, mira, porque empezó a sentir que estaba, uh-huh, que estaba mojando. Uh-huh. Y me dice, mira. ¿Pero caía de dónde? ¿Del techo? No, haz de cuenta que está el tablero, ajá, del avión. Ah, y él iba sentado. Y él iba sentado. Sí, okay, sí. Entonces, yo iba a este lado y él venía acá. Y desde ese lado se... Y entonces pongo yo la mano y gasolina. ¡Ay! Entonces, hay un instrumento que está de este lado enfrente y que te mide la presión del manifold, se le dice, pero es la presión que tiene el combustible a la hora que es inyectado a los cilindros. Uh-huh. ¿Sí? Okay. Entonces, esa presión es directa y ahí llega gasolina, uh-huh, gas avión. Entonces, dije, ¿sabes qué? Nos quedamos. No, ya tengo la reservación en el panteón. Sí. ¿No? Segurísimamente. Entonces, ya claro, di la vuelta, bajamos el tren, uh-huh, y al hangar. Tenía por ahí las fotos del avión. Ajá. Toda la panza del avión azul. El combustible de aviación es azul. Es gas avión. Ah. No nos prendimos porque no me tocaba otra de las siete vías. Aire. Sí. Aire. No, es que incluso había, pero estábamos adentro. La fuga de combustible era adentro, sí, no fuera. Una sí, chispa del mismo. Incluso del GPS, ajá, o de algo, ajá, se hubiera prendido. Entonces, no, no tocaba. No tocaba. No, otra vez, no tocaba. ¿Y luego es el gato? El gato, exactamente. Y entonces, ya bajamos y se vio esto y pues, quién sabe, ya le hablaron, uh-huh, un mecánico, vino a los 2-3 días, uh-huh, y empiezan a revisar toda la línea de combustible y exactamente donde está el aparato que les decía, uh-huh, haz de cuenta que tenía un hueco. Era un, es de una aleación de aluminio. Sí. Y donde llega, o donde llegaba a topar con el instrumento para dar la encima, que se mueve la... Es parecido al tacómetro. Ajá. Tenía corrosión el tubito. O sea, de normal, o sea, es normal por el paso del tiempo, sí. Pero pues yo me saqué el premio porque ese día se le ocurrió hacer la fuga. Y eran unos hoyitos microscópicos, pero con la presión de 34 pulgadas de presión, ajá, que necesitas para despegar, lo salpicó. Pues lo sacó. Sí. Entonces, afortunadamente, este cuate venía ya con las patas encuadradas y sintió, si no, ni cuenta se da. Eso es lo que escuchaba, sí, leyendo un poquito, bueno, escuchando un poquito sobre pilotos, lo que le llaman la despresurización, que puede ser así por orificios minúsculos en el avión, puede cambiar todo eso. Sí, y de hecho, los aviones que son presurizados, sí hay que tener mucho cuidado, porque la estructura, todo el fuselaje se resiente finalmente, porque cada, ajá, vuelo lo inflas y lo desinflas, inflas y desinflas cada vuelo. ¿Reventar, diríamos? Pues no reventar, pero puede tener fugas y eso es lo que te lleva a una despresurización. Okay. Cuando han volado, ya ven que las azafatas les dicen, si sí, caen las mascarillas, sí, se ponen el oxígeno y todo. Sí. Obviamente, arriba de 15,000 pies empieza a faltar el oxígeno. Y arriba de 20,000 pies, que es donde se hacen los vuelos comerciales, de 20 a 40 y tantos mil pies es donde, sí, se hacen los vuelos comerciales, siempre van presurizados los aviones y siempre tienen su oxígeno. Claro. Porque de otro modo, pues en 30 segundos nos... Sí. Nos congelamos y nos de hecho, nos ahogamos. Hubo un reportaje, ¿no?, de un, uh-huh, de unas personas en Estados Unidos que salieron en un jet ejecutivo, en un Learjet, iban en vuelo y se despresuriza el avión y no les da tiempo de hacer nada porque iban a más de 40,000 pies y se hipoxian y se mueren todos. ¿Se comen? Sí. ¿Hipoxian? Se quedan sin oxígeno. Okay. Sí. Entonces, la hipoxia puede ser paulatina o puede ser inmediata. Sí, depende de qué altitud vayas. Ay. Entonces, sí. Se nos va a acabar el tiempo, yo quiero preguntar algo. Viene. Digo, todavía falta. Los ovnis, ajá, ya saben que siempre es la tecnología. Yo creo en que existe la vida extraterrestre y los ovnis, pero nunca los he visto, pero lo creo porque tengo familiares y amigos cercanos que lo han visto y pues no me estarán mintiendo. ¿Tú has visto en algún un ovni o un objeto volador no identificado cuando has volado? ¿Qué onda? Mira, sí, una cosa así muy...
evidente. Muy rara. Ajá. Porque obviamente lo ves, pero pues no tienes la evidencia de lo sí, que puede de que ser. Sea, ¿no? En una ocasión veníamos con un amigo de Puebla, salimos de Puebla para acá, y cruzando por la sierra entre el Valle de Puebla a lo que es el Valle de México, uh-huh. No veníamos muy alto, veníamos como a 14,000 pies, era un Cessna 206. Y así a lo lejos vimos como una como un globo aerostático que hay a veces para que para usan el clima. Las sí, ajá. Sí. Porque era una pelota así color metálico. Sí, digo, y pues ha de ser un aparato para medir el tiempo y eso. Uh-huh. Y seguimos volando y así súbitamente se viene hacia un lado de nosotros y pasa a una velocidad sí. increíble. Ah, y ¿qué fue eso? Okay. ¿Lo viste? Sí. Pues hasta ahí. Es la única cosa la rara única. Que he visto. Órale. Una pregunta. Muchas ¿sí? anécdotas. Te dicen en el avión, van a apagar los teléfonos ahorita, que sé qué, y después se les avisará en qué momento lo vuelven a prender. Lleva la gente tomando fotos o tomando un video. ¿Qué pasa porque no hay que prender los teléfonos en cierto momento en el avión? En el avión. Bueno, el tema es de que un teléfono no te hace. No te hace mosca, ajá. Permítame la expresión. Sí. Pero traes una cabina con 240 pasajeros sí. y todos están haciendo sí. cosas, sí puede llegar a haber una interferencia en En el tablero de control. Sí, claro. Más que en el tablero de control, en comunicaciones y en navegación. Ah, okay. Sí, esa es la razón. ¿Ya oyeron inútiles? Por eso no, prender, si te dice sí. no, es no. Es no, sí. Algo nos puede pasar. Previsión. Claro. Sí. El modo pues avión... Sí, para que no salga, para que no haya... Sí, puedo señal. Jugar, pero en modo avión, modo nada avión, más. Sí. Mi Candy Crush, porque eso es lo que hago. ¿Verdad? Sí, entonces pues ya puedes ir jugando y tomando ay, video, pero no padre. Hay una interferencia, ya. Insisto. Ya nos bajaron ya nos voló el programa, ya voló el programa. Se fue volando el tiempo. Te agradecemos mucho, Paco, que se nos hayas acompañado el tiempo. Aquí. Muy bien, bueno, pues gracias por la invitación y espero que les haya sido divertido sí, platicar con el gato volador un rato. Entretenido y además pues conocer toda esta parte. Sí, pues muchas gracias. Y que te haya gustado estar aquí en Diálogos entre iguanas. Entre iguanas. Nos y gatos. Vemos. Hasta la gatos. Próxima. El gato volador. El gato volador. Sí. Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. Ay. ¡Vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que hable más de sí, nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre iguanas.